Mira. Así quedaron. El desayuno de machaca, señores. Vamos a probar qué tal quedó. Buenos días, señores, señoras. Saludos a todos y bendiciones. Aquí echándonos un cafecito, miren. Ay, canijo, está bien caliente. Ahora les vamos a hacer un desayuno bien rápido, señores. Y bien sabroso. Les vamos a hacer una machaquita con huevo. Que me compré una libra y media de carne para deshebrar. Esa la cocí anoche para hacernos el desayuno hoy. Entonces lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a usar, miren. Sal, jitomatito poquito, una cebollita y este chile campana. Este pedazo de cebolla lo usé en los frijolitos, ya los tengo aquí, miren. Frijolitos fritos estilo severiano. Para allá ahorita almorzar yo mi morrillo que está aquí. Esta carne la vamos a deshebrar, miren. ¿Ven que se deshebra? La vamos a deshebrar toda para hacer nuestra machaquita bien sabrosa. La vamos a poner aquí. Ya vieron cómo la deshebré. Miren. Así, tengan paciencia, no sé. Miren nomás, miren. Compré una libra y media, ¿ok? De carne para deshebrar. La cocí con sal solamente. Está bien sabrosa. Pues vamos a picar la cebollita. La vamos a dejar en así. Tengo miedo a mis cuchillos porque están bien filosos. Al pasito, cada uno llevamos prisa ahora. Entonces, aquí voy a dejar la cebollita. Un desayuno bien rico y sabroso y fácil de hacer, miren. Chilito campana. Ahí está. Ya está explorado todo, señores, ¿eh? Ahí está. Esto es estilo severiano, como a mí me gusta. No desperdiciar nada, mira. Ok, mientras. Vamos a poner el aceite de aguacate, señores. Aceite de aguacate. Al gusto. Bueno, le voy a echar poquito jitomate nomás porque para que se mire de un colorcito. Ahí, pero es todo. Con eso tenemos. Entonces la carne la vamos a estar deshebrando. La vamos a guisar toda junta. Bien. Entonces, mientras la deshebro toda y esperamos que se caliente la cazuela, ahorita les ponemos lo demás. Bueno, aquí ya está caliente, miren. Vamos a echarle la carnita. Primero la cebollita. Machaca con huevos, señores. Señora. No más que chulada. La sal. Poquita, no mucho.
Cuando va usted a un lugar, a un restaurante, le echa muy poquita carne y mucha verdura, pero miren, a mí me gusta con mucha carne. Aquí la vamos a estar que se cocine bien cocinadita toda. Es que sabrosa. La vamos a poner 8 huevitos, por si no le hace que me sobre. Para comer mañana también. Vamos a echar poquita pimienta. Pimienta al gusto, señores. Le eché sal. Cuando cocí la carne le eché sal y ahorita le eché poquita sal. Vamos a echar poquita pimienta. Para que dé un saborcito más o menos. A ver si te puedo decir estilo severiano. Todo tiene un poquito de todo. Voy a echar todo el jitomatito que tenía aquí. Para no desperdiciar. Y nomás que sabroso, sabroso. Hay lugares que hacen la machaca con la carne de res con enlatada de lata. Esta es carne fresca, ok. Por eso va a estar más sabroso. Bueno, aquí ya tenemos la machaquita, miren. Ya está, se mira en lugares como esta cafecita. Ahí está. Vamos a probarla. Está bien sabrosa. Ahora como está, son un huevito. Fácil de hacer, miren. Y nomás. Mejor le faltan dos más. Miren, mucho huevito. Le eché 10 huevos, se me hace 2, 4, 6, 8, 10 huevos. Vamos a echarle poquita sal. Los huevitos. Al gusto. Poquita pimienta. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Sí, aquí la miren. Miren nomás, qué sabrosa machaca. ¿Eh? Miren nomás. Pueden hacerse burritos de machaca con frijolitos. Ahorita les voy a poner uno en el plato para que vean que está fácil de hacer. La dejamos que se cocine bien el huevito. Miren nomás qué chulada. Esta sí se ve machaca, señores, miren. Se me está haciendo agua a la boca. Aquí se le puede echar unos rebanadas de serranitos para que sepa un poco mejor. Yo no se los eché, jalapeño, también jalapeño. No se lo eché porque tenemos nietos y quieren comer ahorita también. Para que no se enchile. Y también se me pasó, pero lo hubiera podido ver asado aquí. Les voy a hacer un burrito. ¿Cómo se pueden hacer un burrito, señores? Miren los frijolitos, qué sabrosos. Ay.
Miren. Aquí la machaquita ya está, como ya pueden ver, miren. Ya está toda cocinadita, miren. Entonces esta la vamos a poner así. Su burrito aquí. Con sus chilitos, miren. Y ahora lo vamos a llevar aquí, miren. Aquí es donde vamos a poner esta pila. Para que lo hagan burrito, que no se les tire. Lo hacen así. Y lo hacen así, miren. Ahí está. Vamos a ver cómo se mira el burrito. Miren nomás, señores. Miren nomás. Qué chulada. Ahora está muy chiquita esa torta, esa cuchara. Miren nomás. Eso ya lo vamos a apagar. Tenemos las tortillas. Miren. Huevito con machaca. Un desayuno de machaca, señores. Miren nomás, qué sabroso. Vamos a echarle su chilito. Miren nomás. Su tortillita. Su serranito aquí a un lado. Asadito. Voy a servir otro para el morro, para que coma, miren. Miren nomás. Más bien este va a ser para mí, porque es mucho. Ahí está. Miren nomás. Su chilito. Seguramente a veces me gusta queso fresco, pero ahora no tengo. Le echo aguacate. Miren. Así quedaron el desayuno de machaca, señores. Vamos a probar qué tal quedó. Este va a ser este para ti, este para mí. Mira nomás. Está sabroso. Miren nomás. Así nomás quedó el desayuno de machaca. Espero y se lo avienten a ver cómo les sale. Y saludos a todos y bendiciones. Bendiciones a todos mis nuevos suscriptores. Gracias por el apoyo. Que Dios me los bendiga y que tengan feliz Navidad. Ahí va a ver qué más les ponemos más adelantito. Gracias, miren más.